que debía estar blindada en el marco de la Copa América. Se reconoce el ingreso de un peluquero y se anuncia la sanción económica para aquellos involucrados en el episodio. Por otra parte, en la selección chilena hoy practicaron todos. Bueno, córner que va a tomar Trindade. Le dijo que aguante un poco a Carlos Rodríguez porque está llegando al área. Ahí va Jesús con el centro, el envío arriba. ¡Gol! De Peñarol apareció el centro de Trindade. Yo no sé si lo termina rebotando en Varela. La pelota se mete al fondo del arco. Y marca el tercero Peñarol en su casa. Aquí en el campeón del siglo comienza a entornarse la puerta de la vuelta al triunfo del equipo de Mauricio Larriera. 3-0 gana Peñarol frente al Deport. Y otra vez la pelota quieta y otra vez la jugada que no llega desde lo colectivo, sino desde lo individual. No, Olivera no pasa ni cerca. Es gol en contra por donde lo miren. No lo digo por el relato, lo digo porque salió festejando lo que no fue nunca gol propio. El golpe de cabeza del zaguero termina metiéndose en el segundo palo. La desesperación de Varela para que no tomara contacto con la pelota, ni él ni Rodríguez, que iban a buscar el cabezazo, termina siendo autogol y dándole un portazo al partido.